Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Qué placer estar nuevamente el día de hoy compartiendo lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Hoy, un día muy especial aquí en nuestro México, ¿verdad? Hay muchos eventos por todas partes, vamos a estar viendo cosas. Aquí en la ciudad de Puebla, pues obviamente estamos, pues con el, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo le podríamos llamar? No sé si la presión o el bloqueo o el gusto de tener el maratón nuevamente, que pues nos muestra que aparentemente estamos volviendo a una cierta normalidad. Bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Aquellos que nos están viendo aquí de Puebla, pues recuérdense que en el servicio que está empezando ahorita, pues va a ser muy difícil que se llegue. Bueno, ya difícilmente van a llegar por la hora, ¿verdad? Pero sobre todo por los bloqueos que estamos teniendo. Pues aquellos que nos ven en otras partes, gracias por acompañarnos. Gracias por conectarse el día de hoy, Miriam Arellano, Irma Argüelles, Mónica Gordillo, Caro Jiménez, Claudia Mata. Ya veo que van conectándose poco a poquito, ¿verdad? Pues que tengan todos ustedes un día muy bendecido. Y pues recuerden ustedes que todo lo que es la infraestructura de internet de la iglesia está a su disposición. Si tienen alguna petición de oración, háganla llegar por los medios, ¿verdad? Tanto de la página de Facebook o también como por la página de internet oficial de la iglesia, y ahí se les estará atendiendo. Bueno, pues ¿qué les parece si arrancamos el día de hoy con nuestro devocional? El día de hoy, nuestro devocional es el que corresponde al texto de Job 20, en el versículos 1 al 11. Job 20, 1 al 11. Si ustedes lo tienen ahí a mano, si me hacen favor, pueden seguir la lectura. Voy a darle la lectura. En esta ocasión, voy a permitirme leérselos desde la versión de Reina Valera. Una de las versiones, vamos a decir que es la versión clásica de la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Una versión que tiene ya muchísimos años. Bien, permítanme entonces empezar este tiempo devocional leyéndoles Job 20, los versículos 1 hasta el 11. Bien, el pasaje dice así: Respondió Zofar Naamita y dijo: Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que lo hubieren visto dirán: ¿Qué hay de él? Como sueño volará. Y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que la veía nunca más la verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con el polvo yacerán. Esas son las primeras palabras que Zofar dirige a Job en esta segunda intervención que él tiene. Aquí nos encontramos ya en
lo que podríamos llamar nosotros un segundo ciclo de discusiones. Recuerden ustedes, estamos en este libro de Job hablando sobre cómo es posible que una persona que es justa, ¿verdad? Dios permita que sufra. Ya mencionamos esto varias veces, ¿verdad? El tema más que nada es un tema en donde Dios es el centro principal de la discusión. Porque en un momento dado a Dios se le podría considerar como injusto por permitir estas cosas. Bien, aquí está toda la discusión. ¿Qué podemos decir o cómo podemos tomar estas palabras de Sofar? Bueno, si estudiamos un poquito la respuesta, ¿verdad? Vamos a notar, en principio de cuenta, en los primeros versículos, que la respuesta de Sofar es una respuesta que nace de la frustración, que nace del enojo. Es muy interesante la manera en que él mismo lo expresa. Dice, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuré. Si ya no me aguanto, ya no aguanto decirte lo que está en mi cabeza. Ya me cansé de escucharte, Job. Dice, la reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Dice, ok, ya me trataste de callar la última vez, diciendo que yo estaba equivocado, que no era correcto lo que yo estaba diciendo. Muy bien, Job, pues ya no me aguanto y ahora me vas a escuchar. Noten ustedes esta manera de responder de Sofar, ¿verdad? Es una manera, es una respuesta muy visceral. Pero que Sofar va a tratar de ¿cómo podríamos decir? De cubrir o de matizar con algo de teología. Sí, esto es lo bonito que tenemos en esta respuesta, ¿no? Es una respuesta visceral, pero matizada de teología. ¿Dónde está esta teología de Sofar? Bueno, en primer lugar debemos decir, ¿no?, que Sofar va a seguir con su opinión de más atrás, la opinión que todos sus amigos han estado manejando. La opinión en donde se dice que los malos, por ser malos, van a perecer. Que no, y que los buenos, por ser buenos, van a ser bendecidos. ¿Sí? Recuerden, hemos hablado ya de esto en otras ocasiones. Sofar lo afirma así, ¿no? La felicidad de los malos, de los pecadores, de los impíos, es pasajera, es corta. Va a terminar y va a desaparecer para siempre, dice de Sofar, así lo menciona. No, lo curioso, decía yo hace un momento, no es que Sofar, para poder dar esta opinión, lo que hace es cubrirlo con unos conceptos teológicos muy interesantes. Me llamó mucho la atención algo que encontramos aquí. En el versículo número 4, Sofar le hace una pregunta a Job. Le dice, ¿no sabes esto? Fíjense, primero le dice esto, ya me hartaste, Job, ¿sí? Ahora te voy a contestar y te voy a contestar porque no aguanto, ya estoy bien enojado contigo y te voy a decir lo que realmente tienes que oír, ¿sí? Lo que tienes que hacer es ponerte a pensar en primer lugar, dice, ¿cuál es la regla más vieja que hay en la historia de la humanidad? Si yo les hiciera esta pregunta, hermanos, ¿cuál me contestarían ustedes? ¿Cuál es la regla o cuál es la norma o cuál es la ley más antigua de toda la historia del ser humano? Bueno, aquí Sofar se lanza al libro de Génesis. Le dice, ¿no sabes esto? Que así fue siempre. Desde el principio que fue puesto el hombre sobre la tierra,
Zofar se va a Génesis, Génesis capítulo 2, y nos lleva al primer mandamiento que el hombre recibió sobre la faz de la tierra cuando Dios lo colocó en el huerto del Edén. ¿Ustedes recuerdan ese mandamiento? Miren, se los voy a recordar, ¿sí? Cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando leemos este pasaje, ustedes van a decir: oiga, pastor, permítanme, pero esto no es lo que dice la Biblia. Efectivamente. Así es, ¿verdad? Zofar dice: mira, desde el principio de la historia hay una regla. ¿Sí? Desde que el hombre nació sobre la faz de la tierra hay una regla. Ese es el razonamiento de Zofar. ¿Cuál es la regla? Bueno, la regla es esta: que el hombre, su alegría, su gozo, cuando es una alegría y un gozo nacido del pecado, va a terminar. ¿Es esto lo que dice Génesis? Yo creo que no, ¿verdad, hermanos? Es muy interesante, me llamó mucho la atención ver este razonamiento de Zofar. Esto me lleva a recordar básicamente cómo es fácil que nosotros acomodemos la escritura para justificar algunas cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Es muy fácil que nosotros nos justifiquemos citando ciertos textos, pero cambiándoles el sentido. El mensaje de Génesis simplemente decía que si Adán comía del fruto del árbol prohibido, iba a morir. No decía, ¿verdad? No decía que si su felicidad iba a acabar, no decía que su altivez iba a caer por el suelo. El mandato de Dios fue muy directo: el día que tú me desobedezcas, ese día vas a morir, ciertamente morirás. Me llamó mucho la atención ver esto, cómo Sofar empieza a modificar las cosas. Hay otro error en el que Sofar cae más adelante, ¿no? Y es el hecho de que Sofar empieza a decirle a Job que no solamente toda su fortuna, toda su felicidad se va a venir abajo, sino que incluso le dice que el pecado que él está cometiendo va a recaer sobre sus hijos. Es interesante cómo en ocasiones manejamos, y en la actualidad se maneja mucho este concepto, ¿no? Que el pecado de los padres cae sobre los hijos. Y nos olvidamos que el Señor dice que el hijo no morirá por el padre, ¿sí? Que cada quien llevará su pecado, que cada uno de nosotros va a rendir cuentas personales por lo que hicimos o no, o dejamos de hacer, ¿sí? El juicio, el juicio de Dios es directamente hacia la persona por lo que él hizo. Aquellas teorías que están saliendo, que han salido de las famosas cadenas de pecado, ¿verdad? Hermanos, son teorías que no tienen un fundamento dentro de la escritura, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos observando. Pero noten ustedes lo que fuera, bueno, además de estos asuntos, ¿no? Lo que Sofar está haciendo, ¿no? Es tratar de satisfacer ese coraje que traía contra Job. Y para hacerlo, simplemente interpreta la Biblia como le da la gana, con tal de salir él airoso. Esto es lo que encontramos en el texto.
Sí, ahora, como ustedes pueden observar, este tipo de reglas, este tipo de principios que saco Zofar, pues está muy, muy fuera de lo que la escritura dice. Nosotros como cristianos, ¿cuál es la norma que deberíamos de seguir? Miren, cuando nosotros llegamos a la escritura, vamos a encontrarnos con textos muy, muy claros que nos pueden ayudar. Me vino a la mente leyendo precisamente la actitud de Zofar, esa actitud soberbia, esa actitud de saberlo todo, esa actitud de maestro. Me llevó a pensar precisamente en el texto de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Se los voy a compartir. Dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme Jehová y apártate del mal, porque él será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es lo que el texto nos dice? El texto es muy claro cuando nos dice que nosotros debemos de confiar plenamente en el Señor. Debemos de confiar plenamente en lo que su palabra nos dice. No inventar cosas con respecto a la palabra de Dios. Debemos confiar en el Señor, no apoyarnos en nuestra prudencia, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades, como lo estaba haciendo Zofar con Job. Y dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Mejor dejemos que sea la opinión de Dios que dicte lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Entonces, la aplicación, hermanos, muy directa del texto o lo que podemos aprender del texto es, número uno, a tener cuidado de cómo nosotros citamos la escritura, a tener cuidado de lo que nosotros decimos que la escritura dice, ¿sí? Que tengamos cuidado de no agregar cosas a lo que la Biblia dice, agregando parte de lo que es el conocimiento cultural. Cuidado, la Biblia es muy clara, muy específica en lo que dice. Así que, hermanos, ¿qué podemos hacer? Pues construir una vida dependiendo de la palabra del Señor. Que no seamos nosotros sabios en nuestra propia opinión, ¿sí? Sino que seamos nosotros personas que confían plenamente en todo lo que Dios dice y que al leer su palabra la leamos con cuidado para poder entender perfectamente bien lo que Dios nos dice y no inventemos cosas con respecto a ella, ¿sí? Así que hermanos, la lección para nosotros es muy simple, ¿verdad? Confiemos plenamente en el Señor y no en nuestra opinión, no en nuestra percepción del mundo. Bueno, hermanos, pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente les agradezco sus comentarios. Marco, gracias. Ya vimos que te conectaste, hermana Josefina. Gracias por sus saludos. Pues si Dios nos permite dentro de un rato, no creo que pueda llegar yo al servicio de las 11, todavía va a estar bloqueado todo. Pero ahí nos estaremos viendo, si no en el servicio de la una. Hermana Hilda, Bandera, gracias por conectarse, por sus comentarios, sus saludos sobre todo, ¿verdad? Patti Arciniega también, Álvaro Baroja. Y Patti, gracias también por estar con nosotros, ¿no? José Acosta, Gerardo, gracias. Dice Gerardo aquí, agradecemos sus oraciones por la salud de Suri. Tómenlo en cuenta, hermanos, recordemos a Suri, que el Señor le ayude, ¿verdad? Le dé salud y bienestar. Claudia Mata, bueno, ya
son los comentarios que ya habíamos leído, ¿verdad, Laura Márquez? Bien, pues gracias, hermanos. ¿Qué les parece si hoy terminamos ¿cómo se llama? Pues teniendo una oración y encomendando nuestras vidas en las manos del Señor en este día. ¿Sí les parece? Vamos, vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque nos das un nuevo día. Sabemos que hay mucho por hacer hoy y te rogamos que nos dirijas. También, Padre, al iniciar esta semana, que tú guíes nuestros pasos para enfocarnos claramente en tu palabra. Seguir, Señor, lo que tu palabra nos dice y obedecerla de tal manera que honremos tu nombre. Gracias, Padre, porque en ti hay perdón. Gracias porque en ti hay gracia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Cuida a las familias. Permítenos seguir creciendo en el nombre de Cristo. Amén. De mi parte es todo, mis hermanos queridos. Nos vemos entonces muy pronto. De mi parte, yo en 15 días vuelvo a compartir con ustedes, así que por aquí nos estaremos viendo el día 21. Gracias y que Dios les bendiga a todos.